Hello, my name's Elena. Hola, mi nombre es... My name is Elena. Mi nombre es Elena. I'm here to share my testimony with you guys. Quiero compartir con ustedes mi testimonio. So I pretty much grew up somewhat in a Christian family home. We didn't practice, but we were Christian. Yo crecí en una familia cristiana, podríamos decirlo así, aunque no practicábamos, pero éramos teóricamente cristianos. When I was 5, I was diagnosed with scoliosis. Y cuando yo tenía 5 años me diagnosticaron con escoliosis. That's when we started actually going to church to practice to give me something to believe in. Y cuando me diagnosticaron eso, empecé a ir a la iglesia a practicar mi cristianismo para que yo tuviera algo por el cual creer. I did believe in him until I was 10 and the doctors told me that I wouldn't survive if I didn't get a surgery. Y yo no creía en él hasta que tuve 10 años cuando los doctores me dijeron que yo no iba a sobrevivir si yo no tendría una cirugía. So at 10 years old, I had my first spinal surgery. Y cuando tenía 10 años de edad, tuve mi primera cirugía en mi espina. It was really major. I was stuck in a hospital for about a week. But I did have people come and pray for me, but go ahead. Y fue algo muy grande porque estuve como una semana internada. La gente venía y oraba por mí. But at this point, I didn't really know if he was real. I still tried to hold my religion, but I wasn't sure. Y yo no sabía si era real. Trataba de atajar mi religión, asegurar mi religión, pero no tenía la certeza. About a year later, I was out with my friends and I fell and I broke my ankle really bad. Y después de eso, un año después, yo estaba con mis amigos y me rompí mi tobillo muy mal. I had surgery for that too. También me tuve que operar por eso. And then 2 years later, I dislocated my jaw playing a sport. Y después de 2 años me disloqué mi hombro jugando un deporte. I didn't have surgery for that, but it hurt. No me operé por eso, pero dolió. At that point, I had no faith. I did not believe in God whatsoever. En ese momento yo no tenía fe. Yo no creía para nada en Dios. And I remember just having a sit down with a very special person in my life, and she just told me that, you know, God works in very mysterious ways. Y yo estaba con una persona que era muy especial para mí. Esa persona me dijo que Dios trabajaba de maneras muy misteriosas. And I realized that I should not be walking right now, but by God's miracle, I am. Y yo me di cuenta que si no fuera por un milagro de Dios, yo no debería de estar caminando en ese momento. And that's when I realized, like, God put me, he put me in this world and in this situation to endure it and share my story with everyone else. Y yo me di cuenta que Dios me puso en esa situación para perseverar y mostrar mi historia y compartir mi historia para todos los demás. Now I fully believe that God is there and that he's put me in this world to come out here and talk to you all and share my story with you guys. Y ahora estoy segura de que Dios me llamó para que yo pueda venir acá y compartir mi historia con ustedes. Thank you. Muchas gracias. Wow. Somebody else wanted to share their testimony? Yes. Awesome. If you want to come up, si pueden recibir a ella, por favor. Thank you. I got notes. Hang on. It's okay. Technology is weird. I'm so sorry. La tecnología es medio rara, así que perdónenme. Okay. Hi, my name is Lily. Hola, mi nombre es Lily. It's really nice to meet y'all. Estoy muy contenta de conocerles. And I'm really grateful that I have this opportunity to be with you. Y estoy muy agradecida que yo pueda tener esta oportunidad para con ustedes. I grew up in a state called Arizona. Yo estaba en State Call, Arizona, y crecí. And I lived there most of my life. Ahí viví la mayoría de mi tiempo. But ever since I was young, pero desde que yo era muy joven, I struggled with feeling like I was alone. Y yo siempre luchaba con el sentimiento de que yo me sentía sola, de soledad. And it was really hard because I always moved. Y era muy difícil porque yo me mudaba todo el tiempo. I've been to
10 different schools. Yo me fui a 10 escuelas diferentes. That's a lot. Eso es mucho. And it was really hard. Y era muy difícil. Making friends. Hacer amigos. Finding new people. Encontrar gente nueva. And especially just with the people at school. Y específicamente con mis compañeros en la escuela. I felt like nobody was there. Yo sentía que nadie estaba ahí. And what made it worse, y lo que hacía que sea peor, is that I moved to a different state. Que yo me, después de eso me mudé a un estado diferente. I moved to Florida. Me mudé a Florida. And I didn't know anyone at all. Y yo no le conocía a absolutamente nadie. My family just moved on faith. Mi familia se mudó por fe. And when we moved, y cuando nos mudamos, it was the hardest time of my life. Era el momento más duro de mi vida. I remember we went to a pool party. Nos fuimos a una fiesta de verano. Because it was back to school, so. Era una escuela bautista, así que. Everyone got an invite, so. Todo el mundo estaba invitado, así que me fui. And everyone was in their cliques. Y todos estaban en su onda ahí. And I didn't have one. Yo no tenía mi onda, mi grupo. I left crying. Y empecé a llorar. And I just remember telling my mom. Y yo me acuerdo que yo le dije a mi mamá. That nobody was there. Que nadie estaba ahí para mí. But little did I know. Pero lo que yo sabía. That I got a call from my best friend from Arizona. Tuve una llamada de mi mejor amiga de Arizona. And at that time, I didn't know. Y para ese momento yo no sabía. But God was there. Pero Dios estaba ahí. If I didn't get that call, si yo no hubiera recibido esa llamada, during that day, I would have felt, I don't know if I would have been where I am. Si yo no hubiera recibido esa llamada ese día, yo no sabría si yo estaría hoy aquí con ustedes. As I got older, y cuando yo empecé a crecer y crecer, we started getting more involved in Bayside, y me empecé a involucrar más en la iglesia. And I've been there for around 5 years now. Y estoy ahí hace 5 años. Because of God, por causa de Dios, I've been able to make friends. Yo pude hacer amigos. Find family. Una familia muy divertida. Know God. Conocer a Dios. And make a difference. Y hacer una diferencia. Those are our youth values for our church. Esos son los valores que nosotros los jóvenes tenemos en nuestra iglesia. And I just want you guys to know. Y yo solamente quiero que ustedes sepan. That God sees you. Que Dios te ve. In your moments of weakness. En tus momentos de debilidad. And that you are not alone. Y que vos no estás solo. Even though you might think so. Aunque vos pienses que estés solo. Yeah. Okay. In Isaiah 49:16. Isaías 56:16. You can read it now, so I can look at it. You can start, it's okay. See, I have engraved you in the palms of my hands. Your walls are ever before me. Which one was? 49, right? Yeah. Isaías 49:16, right? He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. You're not forgotten. No sos olvidado. You're not alone. No estás solo. God loves you. Dios te ama. And just always remember that. Nunca te olvides de eso. Thank you. Muchas gracias. Voy a hablar en inglés para que ellos puedan entender. He wants to speak in English so that they can understand. Can we give another hand to the people that shared? ¿Podemos aplaudirle de nuevo a ellos, por favor? God is so good. Dios es muy bueno. And how he can use our story. Y cómo él puede usar nuestra historia. To touch other people. Para tocar a otras personas. That's available to all of us. Eso está disponible para todos nosotros. We all have the ability to share our story. Todos nosotros tenemos la habilidad de poder compartir nuestras historias. We all have testimonies that God has worked in us. Todos tenemos testimonio de la manera que Dios ha trabajado en nosotros. And so I hope that you hearing them share their testimonies. Así que yo espero que vos al escuchar sus testimonios encourages you to share your testimonies. Te anima a que vos puedas contar tu testimonio. Okay. Now tonight. Así que esta noche we have
very special person preaching. Tenemos una persona muy especial que va a estar compartiendo la palabra. I've known him since I was just a little kid. Yo le conozco desde que yo era un mitaí. Our parents have done ministry together all my life. Toda mi vida nuestros padres hicieron un ministerio juntos. And we've had our own crazy journey. Nosotros tuvimos nuestra agenda ahí media loca. But it's super cool that now. Y es muy purete que ahora. We get to do ministry together. Podemos hacer ministerio nosotros juntos. Now, Dylan is an incredible leader. Dylan es un líder increíble. He oversees Next Gen and Youth for over 9 campuses of churches. Él lidera el Gen Z y todas las generaciones a través de 9 campus universitarios. The way that he has developed the leadership, the students, is incredible. La manera que él desarrolló el liderazgo, los estudiantes, es increíble. And so please listen to him as he brings a powerful word. Así tonight. Que escúchele atentamente mientras él pueda compartir Dylan. una palabra poderosa. Aplausos para el Dylan. Hola. Hello. Make some noise if you love God. Hacer ruido si le amas al Señor. Like Elijah said, my name is Dylan. Como dijo Elías, mi nombre es Dylan. And I'm very excited to be here with y'all estoy tonight. Estoy muy feliz de estar con ustedes toda esta noche. Before I dive into the Word of God. Así que antes de que yo pueda entrar en la palabra de Dios. I believe we should show honor where it is due. Y yo creo que deberemos demostrarle honor a lo que él está haciendo. And for the short little bit of time that I've been here. Y por el poco periodo de tiempo que yo estuve acá en Paraguay. I've seen this as an incredible church. Y yo creo que esta es una iglesia increíble. Incredible churches don't happen by accident. Y las iglesias increíbles no aparecen por accidente. They happen by a lot of hard work. Ellos aparecen por mucho trabajo duro. A lot of prayer. Muchas oraciones. And a lot of seeking God. Y mucho buscar de Dios. And so your pastors. Así que tus pastores. They do that often. Ellos hacen eso de seguido. And they go through the hard times. Y ellos pasan los momentos difíciles. Because they love you. Porque ellos te aman a vos. They love God. Le aman a Dios. And they want you to know how much God loves you. Y ellos quieren que vos sepas cuánto Dios te ama. And so if you love your pastors, would you just clap your hands and give Así it que up si les amas a tus pastores, puedes dar un fuerte aplauso. One more person I have to show honor to. Una persona más que tengo que darle honor. My wife of just over 1 year. Mi esposa, que es mi esposa hace poco más de un año. She's gonna hate this. Ella va a odiar probablemente esto. Gabby, would you stand up? Gabby, por favor, ponete de pie. Vamos a darle un aplauso. I love you. Te amo. Yo amo. I know we look like. It's my wife. Yeah, yeah, no, no. I say I love you, right? So I just look at my wife. Good God. I know we look like teenagers. Yo sé que parecemos medio adolescente. But we're 23. Pero tenemos 23 años. Married just over a year. Nos casamos hace un poquito más de un año. Work in the church together. Trabajamos en la iglesia juntos. And lead our youth ministry together. Y lideramos un ministerio juvenil juntos. I love doing life with you. Amo hacer la vida contigo. All right, y'all ready for the word of God? ¿Están listos para la palabra de Dios? I'm very excited to be here tonight. Estoy muy emocionado de estar esta noche. And before I dive into the message I feel like God has given me. Y antes de comenzar con el mensaje que creo que Dios me dio. I want to make sure you guys know me. Así que yo quiero asegurarme que ustedes me conozcan a mí. I've grown up in the church. Yo crecí en una iglesia. My parents are pastors. Mis padres eran pastores. Which means I loved church for a while and also didn't love church for a while. Eso significa que por un tiempito amaba la iglesia, pero después no le amaba la iglesia. I loved going to church when I was really young. Amaba irme a la iglesia cuando era chiquitito. But I got involved in bad friend groups. Pero después me envolví con un grupo de amigos que no era muy bueno. Started experiencing and going through rough times. Y empecé a experimentar tiempos duros. Started experimenting with drugs and alcohol. Empecé a experimentar con drogas y con alcohol. Going to parties and seeking things of the world. Y me empecé a ir a fiestas tratando de buscar cosas del mundo. Yet I grew up in the church. Pero yo crecí en la iglesia.
I understood the Bible. Yo entendía la Biblia. I had the head knowledge. Yo tenía el conocimiento. But I didn't let God move in my heart yet. Pero yo no dejaba que Dios todavía se mueva en mi corazón. So tonight I want to challenge some of you. Así que esta noche yo quiero desafiarle a alguno de ustedes. You might know everything. Vos tal vez sabés todo. But open up your heart. Pero abrí tu corazón. You might know it all. Capaz sabés todo. But God might want to do something new tonight. Pero capaz Dios quiere hacer algo nuevo en vos hoy esta noche. So open up your hearts. Así que abrí tu corazón. Be ready to receive. Está listo para recibir. Because I promise you. Porque yo te prometo. You are not all the way there. Porque vos todavía no sos tan pro como pensás. God wants to bring you somewhere. Dios te quiere hacer crecer más. So let's open up our hearts. Así que abramos nuestro corazón. And receive His word tonight. Y recibamos su palabra en esta noche. Clap your hands if you're ready for the word of God. Aplaudí fuerte si estás listo para escuchar la palabra de Dios en esta noche. Tonight I'm going to be talking about a familiar topic. Yo hoy voy a hablar de un tema que conocemos todos. Of faith. Fe. We all know faith. Todos sabemos fe. If you look through scripture, you see faith throughout scripture. Si vos abrís la escritura vas a ver fe desde el principio a fin. Many people who have faith in God. Mucha gente que tiene fe en Dios. And believe in Him to do something incredible. Y creen que Él puede hacer cosas increíbles. What's interesting, lo que es muy interesante, is that when we talk about faith, es que cuando nosotros hablamos de la fe, sometimes people turn away from God because of faith. Mucha gente le da la espalda a Dios a causa de la fe. They think if I have to believe something and don't have evidence, y la gente dice, si yo no tengo que creer en algo que no tengo la evidencia, then how can I really believe it? Entonces, ¿cómo realmente yo puedo creer? What's interesting though, lo que es muy interesante, we all have faith every single day. Todos tenemos fe cada día. Today, hoy, you had faith. Vos tuviste fe. If you drove here in a car and pressed the brake pedal, you had faith. Si vos al manejar acá apretabas el freno y funcionaba, tenías fe. You pressed the brake and believed the car would stop. Vos apretabas el freno y creías que iba a frenar. That is faith. Eso es fe. If you sat down in a chair today, si vos estás sentado en una silla hoy, which you all did, lo que todos ustedes están haciendo, you had faith that the chair would hold you up. Ustedes tienen fe de que la silla les va a aguantar. So why, when we talk about faith in the Bible, entonces mientras hablamos de la fe en la Biblia, do we sometimes turn away from it? Entonces, ¿por qué nos damos vuelta al hablar de fe en la Biblia? Nos le damos la espalda. Throughout the Bible, there are many people who have faith. A través de la Biblia hay mucha gente que tuvo fe. But there are a lot that have what I would call bold faith. Pero ellos tenían algo que yo llamaba una fe falsa. Even in life, many people have bold faith. Una fe valiente. Mucha gente tuvo una fe valiente. A few years ago, my family and I were on vacation. Así que durante mucho tiempo, yo y mi familia estábamos de vacaciones. And I tied myself on a zip line. Y yo me até por una cuerda. And went across a 100-foot drop. Y yo crucé a cientos de metros de altura. I had crazy bold faith in something like a zip line. Yo tenía una fe loca valiente en una cuerda. My brother and my dad a few years ago. Mi hermano y mis padres años atrás. Jumped out of a plane with a parachute. Ellos saltaron de un avión con paracaídas. And went skydiving. Y se fueron a hacer. That is crazy. That is faith. Eso es loco. Eso es fe. But if people can have crazy bold faith in something like a parachute, así que si la gente al tirarse de un paracaídas tiene fe valiente, we as Christians should have crazy bold faith in a God who created us and loves us. Nosotros los cristianos deberíamos de tener una fe loca y valiente en un Dios que nos creó y nos ama. God is a good God. Dios es un Dios bueno. Who loves you. Que te ama. And cares deeply about you. Y le importas muy profundamente. We must have bold faith. Nosotros tenemos que tener una fe valiente. In our God. En nuestro Dios. So today. Así que hoy. We're going to look at a man. Vamos a ver en un hombre. Who you've all heard of before. Que todos ustedes escucharon antes. Who had bold faith in God. Que tuvo esa fe valiente en Dios. This man is named Abraham. Este hombre se llamaba Abraham. Abraham is known as the father of our faith. Abraham es conocido como el padre de la fe. Because many times he stepped out and believed God. Porque muchas veces él simplemente siguió y creyó. To do something remarkable. Para hacer algo increíble. He is the father of our faith. Él es el padre de nuestra fe. In this story today we're going to look at, it is known as Abraham and his son Isaac. La historia que vamos a ver hoy es conocida como Abraham y su hijo Isaac. And the sacrifice Abraham is willing to make. Y en el sacrificio que Abraham estaba dispuesto a hacer. This story takes place in Genesis. Esta historia está en el libro de Génesis. And today we're going to dive into this man named Abraham. If you do not know,
Así que vamos a hoy estudiar la vida de Abraham. Así que si no conoces, Abraham was born into a society that worshipped idols. Abraham nació en una sociedad que adoraba ídolos. It is even believed that his dad created false gods or idols. Se cree que inclusive su papá creó dioses o dioses falsos. And in Genesis chapter 12, God calls Abraham to leave everything he knows. Y en Génesis 12, Dios le llama a Abraham para dejar todo lo que él creía. And if he obeys God, y si él obedecía a Dios, God will bless him. Dios le iba a bendecir. And make many children and make many nations out of him. Y le iba a dar muchos hijos y muchas naciones iban a ser benditas por él. Abraham is obedient. Abraham obedeció. And takes a step of faith. Y tomó un paso de fe. To follow God. Para seguir a Dios. And now we're going to look at this story starting in Genesis chapter 22. Así que hoy vamos a ver en esta historia que está en Génesis capítulo 22. And we're going to read through verses 1 through 8. Y vamos a leer el verso 1 al 8. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí como holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. And to finish up the story, y para terminar la historia, they go up to the top of this mountain, ellos se fueron a la cima de la montaña, he builds an altar, él construyó un altar, and he literally ties his son on the altar. Y literalmente él ató a su hijo al altar. He grabs a knife, agarró el cuchillo, and is about to obey God in sacrificing his son. Y cuando estaba a punto de matar a su hijo y obedecer a Dios, God stops him, Dios le para, and sends a ram as a sacrifice. Y manda un cordero para el sacrificio. Today we're going to look at the faith Abraham had. Nosotros vamos a mirar la fe que Abraham tenía, but also what it required for him to have bold faith. Y lo que se requería para que él tenga esa fe valiente. If you and I want to have bold faith, si vos y yo queremos tener una fe valiente, believe God to do remarkable things, debemos de creer que Dios hace cosas increíbles, it's going to require something from us. Eso va a requerir algo de nosotros. And so today we're going to learn from Abraham, así que hoy vamos a aprender de Abraham, on how we can have bold faith. Así como nosotros podemos tener fe valiente. It took bold faith for Abraham to take his son. Tenía que tener una fe valiente Abraham para agarrar a su hijo. Without a backup plan. Sin un plan B. And have faith that God would provide a sacrifice. Y tener fe de que Dios iba a proveer un sacrificio. Abraham had complete trust. Abraham tenía una fe completa. In God. En Dios. And I don't know about y'all. Pero yo no sé ustedes. But sometimes I. Pero yo a veces. Struggle with having complete faith in God. Yo a veces lucho con creer totalmente en Dios. With having a bold faith. Tener una fe valiente. And so today we're going to learn from Abraham how to have bold faith. Así que hoy vamos a aprender de Abraham cómo tener una fe valiente. The first thing I want to look at. Lo primero que yo quiero mirar. Is the eagerness Abraham had to obey God. Es la capacidad que él tenía de obedecer a Dios. In Genesis chapter 22. En Génesis capítulo 22. Verse 3. Verso 3. It says, dice, early the next morning, y Abraham se levantó muy de mañana, Abraham got up, Abraham se levantó, loaded his donkey, cargó su burro, he took with him two of his servants and his son Isaac, y agarró a sus siervos y a Isaac su hijo, when he had cut enough wood for the burnt offering, y cortó la leña suficiente para el holocausto, he set out for the place God told him about. Y se fue al lugar donde Dios le había dicho que debía de ir. God asked Abraham to do something crazy. Abraham, Dios le pidió a Abraham que haga algo loco. He asked him to take his one and his only son up to the top of a mountain. Él le pidió que agarre a su único y amado hijo a la cima de una montaña.
and sacrifice it. Y que le sacrifique. And the very next verse, y el siguiente verso, tells us how Abraham responded. Dice cómo Abraham respondió. He did not delay in his obedience to God. Él no hizo que tardara su obediencia a Dios. He was eager to obey God. Él tenía la capacidad y era temprano para obedecerle al Señor. There's a lot of questions I would have had. Hay muchas preguntas que yo tendría en su lugar. Before obeying God. Antes de obedecerle a Dios. God, why? Dios, ¿por qué? God, my only son? Dios, ¿en serio, mi único hijo? You told me I would be the father of many. Vos me dijiste que yo iba a ser el padre de muchos. Yet you want me to sacrifice my only son. Y ahora quieres que le sacrifique a mi único hijo. How in the world am I going to explain this to his mom? ¿Cómo que yo esto le voy a explicar a su mamá? I would have been scared to have to do that. Yo tendría miedo de hacer eso. But Abraham did not delay in his obedience to God. Pero Abraham no tardó en su obediencia a Dios. Early the next morning, he got up and went to the mountain. Temprano al día siguiente se levantó y fue a la montaña. The first thing we can see is exactly this. Lo primero que podemos ver es exactamente esto. Bold faith requires an eagerness to obey God. La fe valiente requiere una obediencia completa al Señor. An eagerness. Una complejidad de nuestra obediencia. Without delay. Sin parar. Without questioning. Sin tardar, sin preguntar. Without trying to make sense of it. Sin que tenga sentido para nosotros. But when God speaks. Pero cuando Dios habla. I obey. Yo obedezco. God spoke to Abraham. Dios le habló a Abraham. And he obeyed. Y él obedeció. He had an eagerness to obey God. Él tuvo una capacidad rápida de obedecerle al Señor. Something I've noticed. Algo que yo suelo notar. In my life. En mi vida. Is when I have an eagerness to do something. Cuando yo tengo el ánimo, la capacidad de hacer algo rápido. It somehow gets easier. Muchas veces se hace mucho más fácil. When I do it without thinking much about it. Cuando yo hago nomás sin pensar mucho. I don't question what could go wrong. Yo no trato de cuestionar qué podría pasar, algo que esté mal. It makes me think of one time my family and I were at a lake. Y yo me acuerdo de un me hace pensar esto en un día que yo estaba con mi familia en un lago. And we did something crazy called cliff jumping. Hicimos algo muy loco que era salto de un precipicio. Gracias por la ayuda acá la gente. And when I got up to the cliff very high in the air. Entonces cuando me salté del precipicio muy alto en el aire. I remember looking over the cliff. Yo me acuerdo que miré el precipicio. And being really scared to jump. Y estaba muy miedoso de saltar. And I would question, should I do it? Y yo dije, estaba pensando, ¿debería yo hacer esto? Is there another way down? No hay otra manera. Is it really safe? ¿Es yo saludable? ¿Es yo salvo? Am I going to look dumb doing this? No, voy a parecer medio bobo haciendo esto. What is really the point of me doing this? ¿Qué es lo que es el punto de que yo haga esto? And I started to question why I should really do it. Y yo me empecé a cuestionar por qué es lo que yo tengo que hacer esto. Until my little cousin, así que hasta mi primo chiquito, 6 years old, de 6 años, runs up, corrió, and just jumped, y saltó. He didn't think about anything. Él ni ahí pensó en nada. Someone said it'd be fun. Él dijo bueno va a ser purete. So he jumped, y saltó. But I got up there, y yo después me paré ahí enfrente, and I waited, y esperé, I delayed, y que tardara, I questioned what could go wrong, me empecé a cuestionar qué es lo que iba a pasar mal, I thought about all the bad things that could happen, y empecé a pensar en todas las cosas malas que me iban a pasar, and it made it a lot harder for me to just do it, y me hizo mucho más difícil que para mí simplemente hacerlo. And I think the same can be true for us in our walk with God. Y yo pienso que puede ser similar en nuestro caminar con Dios. We read something in Scripture. Nosotros leemos algo en la Escritura. We hear someone speak a message. Escuchamos a alguien decir un mensaje. And we say, oh, I should do that. Y vos decís, hey, yo probablemente tengo que hacer esto. But instead of just doing it. Pero en vez de hacerlo más. We think about what could go wrong. Y pensamos en todo lo que puede ir mal. We try to understand how it will work. Tratamos de entender todo de cómo va a funcionar. If Abraham would have done that, si Abraham hubiera hecho eso, he wouldn't have seen the miracle that God did in this story. Él no hubiera sido capaz de ver el milagro que vemos en la historia. Abraham had bold faith. Él tuvo una fe valiente. But that required an eagerness to obey God. Pero eso requería una capacidad rápida de obedecerle al Señor. If you want to have a bold faith, si querés tener una fe valiente, you're going to have an eagerness to obey God. Tenés que tener rapidez, capacidad rápida de obedecerle al Señor. Without questioning, así que, y sin preguntarle, without trying to understand, sin tratar de entender,
Without trying to reason. Sin tratar de que tenga sentido. Without trying to make sure your friends agree. Sin tratar de que tu amigo todos estén de acuerdo. You just have to obey God. Vos simplemente tenés que obedecerle a Dios. Don't allow the questions, no dejes que las preguntas, the worries, las preocupaciones, the fears, los miedos, to keep you from obeying God. Te alejen de lo que vos tenés que hacer en obediencia a Dios. Psalms chapter 119. Salmos, Psalms? Psalms. 119 verse 60. 119 versículo 60. Says, I will hurry. Él dice, yo me apuraré. Without delay. Sin esperar. To obey your commands. Para obedecer tus mandamientos. We must hurry. Nosotros debemos de apurarnos. Not delay. No esperar. To obey God. Para obedecerle a Dios. When he speaks. Cuando él habla. We listen. Escuchamos. And do. Y hacemos. Obedience is not understanding. Obediencia no es entender. Obedience takes action. Obediencia requiere acción. Bold faith requires. Una fe valiente requiere. An eagerness to obey God. Una capacidad rápida de obedecerle al Señor. If I want to have bold faith, si yo no tuviera fe valiente, and let God do miracles and healings, y no dejaría que Dios haga milagros y sanidades, see people be saved and my family come to know God, y mi familia era salva y le conocía a Dios, experience freedom and see revival break out in this nation, experimentó libertad y vio el avivamiento venir a esa nación, I'm going to need an eagerness to si obey yo God. Quiero todo eso, voy a necesitar una capacidad rápida de obedecerle al Señor. We need an eagerness. Necesitamos rapidez para obedecerle al Señor. That is the first thing we can see Abraham that it required to have bold faith. Eso es lo primero que podemos ver en Abraham que requiere una persona que quiere tener fe valiente. The second thing is this. La segunda cosa es esto. Bold faith requires limitless trust in God. La fe valiente requiere una fe que no termina, que le crea al Señor. Una fe infinita. Not putting a limit on your trust in God. No poner un límite en tu creencia a Dios. In this story, en esta historia, Isaac, Abraham's son, Isaac, el hijo de Abraham, he asked him, él le preguntó, where is the sacrifice? Papá, ¿dónde está el sacrificio? And look at what Abraham responds y miren lo que Abraham respondió. In Genesis 22, verse 8, en Génesis 22, 8, Abraham answered, God himself will provide. Él respondió, Dios os proveerá del cordero. The lamb for the burnt offering, my son. El cordero para la ofrenda, hijo mío. And the two of them went on together. Y los dos de ellos siguieron camino. Abraham responds to his son. Abraham respondió a su hijo. With God will provide. Con la voluntad de Dios como providencia. Imagine what Abraham is going through in this moment. Imagínate lo que Abraham estaba pasando en ese momento. They're climbing up the mountain. Ellos estaban subiendo la montaña. I'm sure he's looking around. Yo estoy seguro de que él estaba mirando alrededor. And doesn't see a sacrifice. Y no veía nada para el sacrificio. But chooses to trust God anyway. Pero él eligió seguir creyendo en él contra todo pronóstico. He got up to the top of the mountain. Subió a la cima de la montaña. I'm sure he looked around. Yo me aseguro que él miró alrededor. But didn't see a sacrifice y yet. Y no vio tu sacrificio todavía. Yet still chose to trust in pero God. Pero decidió seguir eligiendo creer en Dios. And then he built the altar. Así que ahí él construyó el altar. I'm sure he looked around. Yo puedo estar seguro de que él miró alrededor. Yet still no sacrifice. Y no había todavía alguien para el sacrificio. But chose to trust in God. Pero eligió creer en Dios. And then tie his son on an altar. Y ató a su hijo en el altar. And I'm sure at that point. Y yo puedo estar seguro que en ese momento. Looked around. Y miró alrededor de él. But still saw no sacrifice. Y todavía no veía el sacrificio. Yet still chose to trust in God. Pero aún así decidió seguir creyendo en Dios. As he said, God will provide. Como él dijo, Dios proveerá. Still trusting God would provide. Seguía creyendo que Dios iba a proveer. Even picked up the knife. Inclusive agarró el cuchillo. Ready to trust God no matter what. Listo para creer en Dios contra todo pronóstico. I don't know about you guys. Yo no sé ustedes. But for me. Pero para mí. I think I would have put some limits on my trust in God. Yo creo que hubiera puesto algunos límites en mi confianza en Dios. God, I'll trust you. Dios, yo te creo. But walking up the mountain, I need to see the sacrifice. Pero mientras camino la montaña, quiero ver el sacrificio. And if I don't, y si no, I can't do it. No puedo hacerlo. God, when I get up to the top of the mountain, I'll go all the way up there. Dios, me voy a ir hasta la punta de la montaña. But when I get up there, I better see the sacrifice. Pero cuando llegue ahí, ojalá que vea el sacrificio. And if it's not there, y si no está ahí,
I can't go farther. No voy a seguir. God, I'll build the altar. Dios, voy a construir el altar. But I'm never putting my son on. Pero ni ahí que voy a poner a mi hijo ahí. The limits I think I would have put there. Yo creo que los límites que hubiera puesto ahí. Yeah, Abraham. Abraham never put a limit on his trust in God. Nunca puso un límite en su fe en Dios. He said, "Okay, God." Él dijo, "Okay, Dios." I'll trust you all the way. Yo te voy a creer hasta el final. And as he continued to trust in God, y mientras él seguía creyendo en Dios, he saw the promise God had for him. Él vio la promesa que Dios tenía para él. But it took bold faith. Pero requería que haya una fe valiente. It took a lot of faith. Se necesitaba mucha fe. In life, en la vida, stuff's not always going to be easy. Las cosas no siempre van a ser fáciles. Times are not always going to make sense. Las cosas no siempre van a tener sentido. People are not always going to do what you want. La gente no va a hacer siempre lo que vos querés. Bold faith requires more than an understanding. La fe valiente requiere más que solo entendimiento. Bold faith requires an eagerness to obey God. La fe verdadera, la fe valiente requiere una rapidez para obedecerle a Dios. And to have limitless trust in God. Y una fe infinita que cree en Dios. Not saying, God, I want my family to be saved. No es solamente decirle, Dios, quiero que mi vida, que mi familia esté salva. But I can't be the one that talks to Pero me. Yo no le voy a nomás hablar yo. The limits we oftentimes put on God. Muchas veces ponemos límites a Dios. God, I want freedom in my life. Dios, yo quiero libertad en mi vida. But I still need to go to that place. Pero yo antes me quiero ir a ese lugar también. The limits that we put Los on God. Los límites que le ponemos a Dios. Worship team, y'all can make your way up. Si el equipo de alabanza puede subirse, por favor. In life, there's going to be times where you need bold faith. En la vida va a haber momentos donde necesitas fe valiente. Like Abraham in this moment. Como Abraham en ese momento. A situation that didn't make much sense. En una situación que no tenía sentido. A situation that was unheard of. Una situación que él no tenía conocimiento, que él nunca escuchó. A situation that felt like, God, how could you be in this? Y una situación que se sentía, Dios, ¿cómo podés vos estar envuelto en esto? He still put his faith in God. Él aún así puso su fe en Dios. Without limits. Sin límites. And an eagerness to obey. Y en una rapidez para obedecer, la capacidad rápida. You're going to have to stop putting limits. Vas a tener que parar de ponerle límites. On your trust in God. En tu creencia en Dios. And be eager to obey. Y ser rápido para obedecerle. We must have an eagerness to obey God. Tenemos que tener rapidez para obedecer a Dios. We must have limitless trust. Tenemos que tener una fe infinita al creer en Dios. Proverbs chapter 3. Proverbios capítulo 3. Verse 5. Verso 5. Says, trust in the Lord. Dice, cree en Dios. With all of your heart. Con todo tu corazón. And lean not on your own understanding. Y no en tu propio entendimiento. We cannot put those limits on God. No podemos ponerle esos límites a Dios. You might be saying, Vos tal vez estés diciendo, God, I want to follow you. Dios, yo te quiero seguir. But I don't understand everything about you. Pero yo no entiendo mucho todo de vos todavía. That verse we just read, ese verso que acabamos de leer, says lean not on your own understanding. No te apoyes en tu propio entendimiento, but trust in God. Pero cree en Dios. You don't have to understand how. No tenés que entender cómo. You don't have to always understand why. No tenés que entender siempre por qué. You just have to trust in God. Vos solamente tenés que creer en Dios. With all of your heart. Con todo tu corazón. And God is a good God that I can put my trust in. Y Dios es un Dios bueno que merece mi confianza en él. God is a good God that I can put my faith in. Dios es un Dios bueno en el cual puedo poner mi fe. And I don't know about you, but I've seen God move. Pero yo no sé vos, pero yo he visto cómo Dios se mueve. In my life. En mi vida. I've seen God move in other people's lives. Yo he visto cómo Dios se mueve en la vida de otras personas. Through His Scripture. A través de la Escritura. And I can use the past stories of God. Y yo puedo usar las historias pasadas de Dios. To build my faith. Para poner mi fe. For now. Para ahora. And for the future. Y para el futuro. We must put our faith in God. Debemos de poner nuestra fe en Dios. How can I put my faith in God? ¿Y cómo puedo poner mi fe en Dios? How can I trust more in God? ¿Cómo puedo creer más en Dios? How do we trust more in a friend? ¿Cómo creemos más en un amigo? We spend more time with him. Pasamos más tiempo con él. We get to know them more. Le conocemos más. We talk to them about everything. Le hablamos de todo. See how they respond. Y vemos cómo responden. We see what they say about what we're going through. Y vemos lo que dicen a través sobre las cosas que vamos pasando. And guess what? ¿Y sabes qué?
God has already spoken to you through his word. Dios ya te habló a través de su palabra. And he knows what you're going through. Y él sabe por lo que vos estás pasando. And he cares about you. Y a él vos le importas. And he loves you. Y él te ama. And your circumstances on this world, y las circunstancias que pasen en este mundo, do not determine his love. No determina su amor hacia vos. What he has already done for you. Lo que él ya hizo por vos. By sending his son Jesus down to this earth. Al mandar a su hijo acá en esta tierra. Is what shows his love. Es lo que muestra su amor por vos. God wants a relationship with you. Dios quiere tener una relación contigo. God wants to know you. Dios te quiere conocer. God wants you to go to him. Él quiere que vayas a él. So much so, tanto que, that God and man used to live together, que Dios y el hombre vivían juntos, because he wanted a relationship with man. Porque él quería tener una relación con el hombre. Yet us, él tenía a nosotros, in our own human nature, y nosotros nuestra naturaleza humana, we sinned. Pecamos. And when we sinned, y cuando pecamos, it caused a separation between man and God. Causó una separación entre Dios y el hombre. God is a perfect God. Dios es un Dios perfecto. God and imperfection, Dios y la imperfección, cannot be together. No pueden estar juntas. So when we sinned, así que cuando nosotros pecamos, it caused that separation. Costó esa separación. Yet God didn't want that. Y Dios no quería eso. So giving us another chance, así que él nos dio otra oportunidad. He sent his one and his only son, él mandó a su único hijo, down to this earth, a esta tierra. He lived a perfect life, y él vivió en esta tierra una vida perfecta. And then he gave his life on a cross, y dio for su you, vida en una cruz por vos, dying for you, y murió por vos, going through shame for you, y pasó vergüenza por vos, going through a hard time, y pasó tiempos duros for you, por vos. Why? ¿Por qué? Because the Bible tells us, porque la Biblia nos for dice, the wages of sin, que por el peso del pecado is death, es la muerte, la paga del pecado es muerte, which means you and I, lo que significa que yo y vos, when we sin, cuando pecamos, because we do, porque si lo hacemos, would have to die, tenemos que morir, and have forever separation from God. Y teníamos una separación para siempre de Dios. But he loves you so much, pero él te ama tanto, that he wanted to give you another chance, que él te quiere dar otra oportunidad. So Jesus dying on the cross, así que Jesús murió en la cruz, took your sin upon him, tomó tus pecados como suyos, and he died with it, y murió con ellos, so that you don't have to, así vos no lo tenés que hacer. That's a gift that's been given to you. Y ese es un regalo que Dios te dio. The Bible tells us all can receive it. La Biblia dice que todos lo podemos recibir. But just like a gift is given, y así como, pero solo, así como un regalo se tiene que dar, it also must be received. Nosotros tenemos que recibirlo también. Some of y'all maybe understand. Capaz algunos de ustedes entienden. Maybe you've heard this before. Capaz escucharon acerca de esto antes. But today you need to receive. Pero hoy necesitamos recibir. The Bible tells us, la Biblia nos dice, we receive this, que si nosotros recibimos esto, in our hearts, en nuestro corazón, when you open up your heart, cuando vos abrís tu corazón, and you say, God, y vos decís, Dios, I need you, te necesito, I can't do this, yo no puedo hacer esto, I need the gift you've given me, te necesito ese regalo. If it wasn't for what Jesus did for me on the cross, y si no fuera por lo que Cristo hizo por vos en la cruz, I would be forever separated from you, estaríamos para siempre separados de Dios. But today, pero hoy, I'm turning away from that, yo me estoy separando de eso y yo te elijo a vos. And some of y'all need to make that decision y right algunos now. De ustedes tienen que hacer esa decisión hoy. So if the pastors and the Juvenet team and Bayside want to come down front, y así invito a los pastores y al equipo de Juvenet y de la iglesia si pueden pasar. If you want to receive that salvation, si vos querés recibir esa salvación, and spend forever with God, y pasar para siempre con Dios in eternity, en eternidad, I'm going to challenge you. Yo te voy a desafiar to stand up in front of everyone, que te pares enfrente a todos, take a bold faith step, y tomes una fe valiente y des un paso, and come down front to receive Christ, y vengas enfrente para recibir a Cristo. And so as we go into this time of worship, así que si mientras cantamos una adoración, if you want to receive that salvation, si querés recibir esa salvación, I'm going to challenge you, yo te voy a desafiar, take a step of faith, toma un paso de fe, and come down front to receive Christ, y vení.